lado, ¿eh? Allá. No hay. Yo soy de la teoría de que el ser el cabeza de carrera es el que queda presión. ¿Ahora tiene previsto la data? Cuando llegue. ¡Se la va a llevar! ¡Se quita el gorro! Estamos aquí en Prado, ya con el dorsal recogido, el 357. A ver si nos da buena suerte. Ya casi una hora y media más o menos antes de dar la salida, vamos a empezar a prepararnos ya prácticamente. Y esperemos que el cuerpo y las piernas nos acompañen, porque frío va a ser y la noche es larga. ¿Y cómo viene de cuerpo? ¿De pierna, de entreno, de alimentación? Bien, siempre bien, siempre algo te va a fallar, aunque tú creas que no, la cabeza te va a jugar esa mala pasada, pero yo creo que vengo bien entrenado, bien preparado para lo que yo quiero y con lo que voy a hacer, yo creo que bien. ¿Y qué zapatilla va a llevar, por ejemplo? ¿Se espera pues, día regular? La duda de la zapatilla está ahí hasta última hora. Voy a correr al final con las Hoka, con las Spin Goa. Llevo también las Scarpa, las Spin Ultra, por si hubiera que hacer un cambio, pero yo creo que no, que me van a aguantar hasta el final. ¿Cómo va a ser tu carrera, más o menos? ¿Lo tienes pensado? Bueno, parecía la de hace un par de años, yo creo que haciendo eso nos vamos a conformar. Aunque hayan cambiado un poco el recorrido, yo lo voy a intentar. Más o menos los tiempos los tengo de hace dos años y a ver qué es lo que sale. Pues vamos a llevar asistencia, va a venir mi chica, mi pareja, un amigo. Se llama Carlos y el servidor que va a ir siguiendo de todos los puntos de avituallamiento que se pueda ceder y intentaremos tener máximo apoyo y asistencia posible, que creo que nos va a hacer falta. ¿Y se nota cuando tiene asistencia fuera? Los ánimos y aparte el tiempo que mucho tiempo que al fin y al cabo pierdes tú en asistirte y demás, no te tienes que preocupar de que haya alimentación externa que no te guste o que no estés preparado o tengas que investigar. Ya son cosas que lo llevas tú preparado de casa, con la que sueles entrenar y lo que sueles tomar siempre, aunque me tengo que te preocupar de eso. Y en los maratones dicen que en el kilómetro 30 te encuentras el muro. Tú en una carrera así tan larga, ¿dónde te encuentras el muro? ¿Y qué haces para afrontar ese muro? Aquí el muro no sé yo dónde va a aparecer. Es difícil de... Pero aquí un muro no, aquí habrá un montón de muros. Pero yo creo que si llega a 120, que creo que es el muro más grande, ya solamente te queda restar. La recta es larga, pero ya resta a meta. ¿Y qué piensas cuando estás mal, cuando te viene el frío, te duele algo? ¿Qué es lo que te hace tirar para adelante? Pues es difícil, pero lo único es pensar que tienes que seguir para adelante. Son muchas horas de entreno, muchas horas de haberlo pasado mal, de haberte quitado horas de otras cosas para dedicárselo a esto, para que ahora llegue aquí a un momento como este y porque te juega una mala pasada a la cabeza. Es verdad que si te la juega físicamente, pues sí. Pero si te la juega solamente la cabeza, tienes que afrontar y tirar para adelante, no tirarlo todo por la borda. ¿Cuál es el tramo más duro para ti? Porque tú ya te la conoces. Me gusta todo. Yo creo que es el sexto de Herbollá a Villaluenga, creo que es uno de los que más me da que hace siempre. Pero bueno, es principio de carrera, más o menos, del 30 al 40, lo intentaremos afrontar lo mejor posible. Vale. Queda menos de una hora y media. ¿Se notan los nervios o no? Sí, ya se van notando. Ya estaba muy tranquilo hasta hace un ratillo, pero ya sí, ya va floreciendo. Pues nada, nos vemos en salida y vaya todo bien. Lo tiene un servidor, dorsal 296, Eloy Cadet. Le he puesto la camiseta que me define. Con esa hoja, un traguito y auto de mar, son de la misma raza, pero son de discusión. Ahora se conoce perfectamente, pero los alumnos ya están preparados de la universidad para poder hacer rememorar viejas batallitas. Y aquí estamos otra vez en pie, tu y yo, para que. Seis, 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 seis
máquina. Vale, vale. Ronda, ¿no? Como te haga antes de ronda, le quiero tirar. Tiene ahí pegado, ¿eh? Sí, ya. Vamos.
Vale. Síguelo al otro. Vamos. Dale los tiempos, te lo voy contando. Te lo voy contando. Yo te voy diciendo, mira, por favor. De la posición y de la teoría de que el ser el cabeza de carrera es el que tiene la presión. No hay. Fuerzas que queda mucho, ¿eh? Pero voy muy bien, la Ya te llevo. Sí, me ha comentado que está ahí. Hoy, bueno, pues ya estoy mejor, pero. Se te ha cerrado un poquillo el estómago. Me ha cerrado el estómago y ya. Ese ritmo, si lo llego a mantener. Iba a explotar. Muero. Bueno, mejor cabeza. Este tío también. Baja un poco porque no es. Vamos a ver, cabrón, qué fuerte está. Coño.
agua, hidrato. Esto ya es tuyo. Plátano, huevo, naranja, no habréis hecho el bizcocho que habréis hecho otros años, lo teníais guardado, ¿no? Mira que yo os conozco, mira que yo os conozco, ¿has visto? Mira. Ay, 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 ay. Hombre, hija. Resucita un muerto, tú. Vamos así que vamos. Perfecto. Bueno. Vamos, vamos. Vamos, cariño, vamos. Gran corte. ¿Eh? 14 de hielo. 14 de hielo. Bueno, y ahora sí os me enteraron, ¿no? Como había llegado a tocar este, ¿no? Allí, desde que estaba recuperando, ha salido muy tranquilo ahí, tampoco no creo a... Ahora es zapatilla y cabeza, ahora mismo la tienes tú. Así que aguántala. Sí. Venga, más largo eres tú, venga. Vamos, máquina. Peor tramo. ¿Eh? Que para mí es el peor tramo. Va con lo nuevo, tío. Vamos, oh, máquina. Madre mía, lo que nos han metido ahí nuevo. Ya me lo ha dicho Ismael. Dice, esto le va a picar. Tío, puta, mi bebé. Tío, que el polo está corriendo. ¡Dejadme! Vamos, tío. Venga, a ver si va. ¿Necesitas mi amor? El bucle nuevo, se lo han dicho también. Así que era corrioso. Yo me traigo tranquilo. Aquí, y... me traigo tranquilo, ¿eh? Contame, pero así veo, metido ahí. Pero es que no hay camino, que lo peor es que no hay camino. Vamos, sí, si hubiera camino y encima paso de los primeros. A comer.
¿El frontal hay que llevárselo ya todavía? ¿Eh? Sí, claro. El frontal obligatorio. Obligatorio. Lo llevaba apagado, guardado, pero sí, no, 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 eso no. Caldo, tira de la camiseta. Tira al suelo, venga. Esto ya... No. Mira la cabeza, no se la quites. De la cadena, que se me ha hecho aquí. A ver, ¿te pones esto o la de Alpino? La de Alpino. Vamos, don Alfonso. Ahí está, fuera. Que se ponga ya a manga corta. ¿Quieres manguito? Sí. Vale. Hace frío corrido, ¿eh? Arriba está nublado, ¿eh? Ya, lo he estado viendo. Te traigo gorrito y baja, ¿vale? Abre la pasta. Te traigo un sándwich también de jamón 2, ¿vale? Come, tranquilo, que viene a tiempo, ¿eh? Tiene más que ya la que te despierto otra vez. Me parece un cabrón, ¿cómo me ha despertado, tío? Por favor, que chao, porque estaba frita en el coche, tío. Ya pasa por al lado, que ya se... ¡Mamá, dónde está ahí! No, pero ya te contaré lo que iba a pasar después. Después llega la victoria, que no estábamos allí. ¿Quieres un sándwich? Plátano. ¿Recovery? Está aquí, cariño. Recovery está un poquito guapo. Venga. En un vaso, ¿vale? ¿Quién va a coger, no? Al Ismael y al vivo. ¿Quieres refle? ¿Magnesio? Pues échamelo a mí, que yo sí lo necesito. ¿El gluten? Mira, este todavía no corre. Tiene... Este tiene mejor cara. Después de 120 kilómetros. Voy a decir algo. Esta noche que yo he pasado. ¿Pero anda todo tú? Yo durmiendo en la cama. Hijo de puta. Ya va, no, hidrato. Ya va la maratón. Hidrato son los dos hidratos. ¿Este hidrato? Sí. Pues uno de agua. A la bahía y con la que tienes que ir para la ermita. Antes de bajar camping, para la BS. Como van los otros por delante. Como antiguamente. De momento, ¿tú te crees que yo tengo tu edad? ¡Vamos! Ojalá, me encanta. Nada, ¿no? Ojalá tú hiciste tu edad, no al revés. Me encanta. Esto nada, ¿no? ¿El gorro lo quieres? No, pues me lo voy a poner. El gorro. Vale, ¿las gafas me las llevo para el siguiente, cariño? Sí. ¿Las gafas que las quieres? Me las llevo para el siguiente. Las gafas no, y no hay. Bueno, yo me las llevo. Ni lo va a ver. Ni lo va a ver. Ahí te está metiendo el recovery. Sí, lo viste. ¿A qué hora tienes prohibido la gafa? Cuando llegue. Anda que tú también preguntando. Cariño, es que te veo tan fácil. Hombre, por eso estás en mi equipo, tú. Sí, pero para tirar de ellos. Dos horas de la actividad de la Salima, revisando y poniendo balizas, dos horas. Una o sea que hora. Ellos... Dos horas y media. 45 minutos. Dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas y media. Veremos a ver si no llega alguno gringo por ahí. Pues tira para abajo, Urique. Por barrio para abajo. Venga, ya ha hecho otra bomba. No, ahora le después lo mejor. Hace 5 horas digo, no, ya el objetivo se finiza. Ya el objetivo es llegar a Valencia antes de que se haga. No había tantas piedras aquí. El Anfi, que ha salido rapidito. No, lo tengo. Bueno, vámonos. Ya, que se nos va la mañana. Ya, para allá. Que vaya bien. Con ropita seca, niño. Ahora cuando vamos antes de los dos, la maratón. No te digas, no, yo soy de la U. deja paso. Si no fuera sido por el bucle ese, me planto yo aquí antes de salir a maratón. Claro, si nosotros te esperábamos antes, pero cuando Ismael ha dicho eso ya... Gracias.
¡Oh, aquí! Salió ahora. Vale, ¿qué otra nada? ¿Qué quieres? Sí, es súper controlado. Acaba muy bien. El Barba iba con la niña esta de 19 años de la Alpina. ¿Con la bella? No, con la otra que hay más pequeña, creo. Ah, hola. ¿Cómo es? Alba. Vamos, vamos, vamos. Fuerza. Venga, gracias. ¿Estás disfrutando ya o no? ¿Eh? No está entrando. Bueno, bro, le sacas bastante a esto. ¿Tiene el segundo caja? Yo diría que sí, pero que ha tardado unos 40 y pico minutos. Algo. No. Vamos.
quita el gorro, se descubre, sonríe, mira el reloj, vuelve a sonreír, enseña la lengua, saluda al público, porque se lleva una de las importantes, se lleva Bandoleros. Ya sabe lo que es, ya sabe lo que es levantar esa cinta, sabe lo que es sentir esto. Impresionante, impresionante, Alfie. Tremendo. El saludo con Marea, con Ismael. Ha ido a ronda y ha vuelto. Ha ido a ronda y ha vuelto. Ha ido a ronda y ha vuelto. Fuerte el aplauso. Muchas gracias por ese trabajo. Te llevaste el Genal y era tu objetivo, ¿no? Llevarte las dos bichas, que son Bandoleros y Genal, y has cumplido, ¿no? No sé si el objetivo era llevármela. Yo tenía un tiempo, tenía una carrera, salgo a ella y lo que pueda pasar, pues pasará. ¿Cómo ha sido la carrera? Porque desde el minuto uno te hemos visto arriba, te hemos visto... Enhorabuena, bicharraco. Te hemos visto dándolo todo. Salí fuerte y más lo sabía, digo, tenía intención de a ver si se podía bajar de 19, lo veía muy loco, pero cuando me he encontrado los dos bucles nuevos, madre mía. En el bucle nuevo, sin el purgatorio, los baja, seguro. Sí, se fuera bajado, porque al fin y al cabo con los dos bucles nuevos, creo que ha sido el tiempo más rápido hasta ahora, ¿no? Si no es 17, entonces yo creo que se fuera bajado. Ronda, uno de los puntos clave de Bandoleros, ¿cómo ha llegado Ronda? ¿Cómo te has visto? ¿Qué ventaja llevas sobre tus rivales? Bien, bien, íbamos todo el rato desde que salimos de Villaluenga. Rafa me mantenía una ventaja de 2 minutos y hasta que entrando a Ronda lo alcancé. Me dijo que iba un poquillo con el estómago cerrado y ya por final he tenido yo que hacer mi carrera. ¿Qué largo se habrá hecho de Ronda hasta Cortes, no? El tramo más largo ha sido llegar a Jimera. Me ha dado ahí un baum que no vea. De Benojan a Jimera, ¿no? Suelen aparecer fantasmas y todavía no has pisado el kilómetro 100. Sabes que te quedan 70, qué duro. Sí, pero también he hecho veces la llegada corta. Totalmente. Oye, ¿a quién le dedicas esta victoria, Alfie? Pues... a mi padre. Hombre, está tu padre, que no aparecía hasta el día de hoy. Que no aparecía hasta el día de hoy. Dale un abrazo ahí a tu viejo, hombre. Dale un abrazo a tu viejo. Qué bonito. Bueno, la familia es la familia, ¿eh? Vente, Alfie, vente. Que ya nos queda. Vamos a repetir esto de 2019, ¿no? ¿Te acuerdas? No se te olvida ese día, ¿eh? A mí tampoco. No. Señoras, señores, ha vuelto a hacer historia en Prado del Rey. Un bicharraco, un fuera de serie, un tío que ha demostrado que está fuerte como el vinagre. Quiero un aplauso gigante para este hombre, Alfonsito Sánchez Reina. Bueno, ¿a qué hora va a llegar? Una y media. Dos menos veinte. La una. Mierda, me la ha quitado. Vale, pues yo digo. La 1:15. Bueno, familia, una semana después ya de haber terminado Bandolero, creo que a día de hoy todavía no me lo creo. Creo que ha sido algo que se ha tardado mucho en preparar, aunque es verdad que hemos estado bastante tiempo sin intentar fallar, preparándolo con mucha dedicación
Y al cabo, todo esfuerzo tiene su recompensa y se ha visto reflejado. Una carrera preciosa para la que a mí ya tenía algo especial, que fue la que me vio ganar por primera vez una carrera en 2019. Volver a repetir allí victoria, pues es algo que siempre satisface. La noche fue algo movidita, es verdad que ha sido una carrera con mucho frío y viento. Toda la noche hemos estado rondando unos 3 grados y es verdad que para mí, que soy un corredor que me gusta correr en cualquier terreno y cualquier tiempo, pues es verdad que se agradeció correr una noche fresquita, así de no parar. Y la verdad que bastante bien, una noche muy rápida. Rafa Romero, yo sabía que estaba muy fuerte. Íbamos los dos con un objetivo y sabía que en su zona pues iba a sacar su habilidad y la sacó y no pude hacer nada con él hasta que no llegó mi terreno, en el cual pues empecé a desenvolverme mejor y ya entrando a ronda fue donde nos cogimos uno al otro y ya a partir de ahí pues a hacer mi carrera en solitario. Tuve la incertidumbre del bucle nuevo, ya que me habían hablado de su dureza. Y más entrando, cuando me vi entrando, que todavía era de noche, a ser el primer corredor que pasaba por ese bucle, pues un poquito de incertidumbre o miedo tenía a ver lo que me encontraba. Verdad que se las traía y no defraudó a nadie, se hizo la carrera más lenta, pero bueno, pudimos salir allí con fuerza, afrontar los últimos 45 kilómetros que quedaban, en el cual ya estaba amaneciendo y sabía que llegaba la parte más bonita para mí, o que me gusta más, que creo que son los últimos 45 kilómetros y los que siempre me desenvuelvo mejor. Toco llegar a Villaluenga, cambio de ropa, de familia, amigos, un chute de energía y tirar para adelante. Villaluenga siempre, cuando llegas, sabes que o llegas bien o llegas mal, pero la carrera ya la tienes más o menos solventada. Zapatilla me opté por una de mis favoritas después de un año y medio sin correr con ella, que son las Espigoas, las Ocas, y sabía que iba a lo cierto y así fue. Una zapatilla en la que me puse, no tuve que en ningún momento cambiarme ni de calcetines ni de nada y salió a la perfección. Zapatillas que para mí me encantan, cómodas, rápidas, rodadoras, con mucha amortiguación y para cualquier tipo de terreno y la verdad que fueron fabulosas. Pues bueno, la parte más bonita para mí de la carrera y creo que siempre es una de las zonas con las que llego siempre con fuerza y no sé por qué me hace de disfrutar, que es en la subida de Villaluenga, ya cuando vienes de vuelta antes de bajar a Grazalema, que creo que se llama la Charca Verde, si no me equivoco, y llegar allí con fuerza, ese paisaje, esa naturaleza y ese bosque que te rodea, para mí es algo espectacular siempre que paso por ahí. Son también primeras horas de la mañana para mí, cuando vas en cabeza de carrera en esta situación, y la verdad que es espectacular. Después, zona más dura para mí, yo diría que de esta carrera, ha sido el bucle nuevo. Un bucle muy lento cuando vienes de una zona rodadora y con una vegetación muy espesa, y la verdad que te hacía de cambiar chi por completo, zona de muchas piedras, técnica, y te hacía de cambiar chi por completo a lo que venías o a lo que te esperaba después, y tenías que solventar esa situación, que algunas veces es un poco difícil. Me quedo con esa parte más dura de carrera, que ha sido ese bucle nuevo al que tanto ya le llamaban la atención. La verdad que sí. Un consejo para alguien que haga un ultra por primera vez, sea bandolerita, sea 100 millas bandolero. Sobre todo y antes de nada, es que las personas tengan cabeza y sean conscientes a lo que se enfrentan. No vale hacer las cosas a la virulé y ponerte en la línea de salida y ya se verá lo que pasa. Es una posición muy dura para el cuerpo, un sacrificio muy grande, y todo esto detrás lleva una preparación muy exacta. Solamente digo que se lo preparen bien, si puede ser, o que tengan ayuda de un profesional que les ayude en el sentido de lo mediático, y que seguro que le irá mejor que afrontarlo de otra manera, porque
la verdad que sobre todo tienen que hacer los trabajos bien hechos si quieren ser finisher de una ultra.